desarrollamos unos planes y segmentamos los mercados por estudiantes de escuela superior, transferidos, unos programas especiales que tenemos en enfermería, estudiantes adultos, estudiantes lo que llamamos extranjeros, y ponemos unas metas. Bueno, sorprendentemente muchos países del Caribe han mostrado interés, lo que es Jamaica, Bahamas, Trinidad, Tobago, Islas Vírgenes Británicas. Hemos tenido, ahora mismo tenemos una estudiante que viene de Guadalupe. Hemos hecho acercamientos a varias instituciones a nivel universitario en Estados Unidos. Uno de ellos es NACA, pero ellos coordinan una serie de ferias, tanto para el mercado anglo, que es el estudiante que quiere estudiar en inglés completamente, como el estudiante de mercado hispano. Lo que hemos hecho es ver cuáles son aquellas en los mercados de donde estamos teniendo más aceptación y más conocimiento para participar en las mismas. Los estados más importantes para nosotros están resultando ser el estado de Florida y el estado de Texas. ¿Qué le ofrecemos en ese sentido? Le ofrecemos un programa de inmersión a español, donde el estudiante viene y su primer año toma todos los cursos en inglés y va poco a poco incorporando clases en español hasta el objetivo final, que es que cuando se gradúe en cuarto año ya haya estado inmerso 100% en el programa de español.